Este es el cuarto curso que tenemos aquí de corte y confección en Benavaví. Es el cuarto desfile de presentación de del taller de corte y confección, de todo lo que han hecho las alumnas. Tenemos alumnas desde 12 años hasta 70, acabe toda la edad que quiera. Y empezamos desde lo básico, que son los hilvanes y los flojos, pasando por bordado, y ya pues empezamos, podemos hacer trajes de comunión, como hemos hecho este año, un gran desfile de trajes de flamenca, se borda, se hace atillo, los arrullos para los bebés, cojines para el hogar, lo mismo ropa de hogar, en fin, abarca todo. Eso es, esto es un abanico de posibilidades porque lo tocamos todos los puntos. Pues sí, la verdad que sí, como habías dicho, cada vez hay más. Este año vamos rondando los 30 alumnas, más o menos, y cada vez nos sorprenden, cada día más, desde luego. Empezamos hace ya 2 años con el tema de los trajes de flamenca, pero este año la verdad que hemos tenido unos 8 o 10 trajes espectaculares, cada uno más bonito, no sé, cada uno depende para la persona, ¿no?, para su gusto, pero la verdad que precioso y cada vez más bonito. Este año hemos hecho fichajes nuevos, ¿no?, como bien he dicho antes, ahí en medio de broma. Tenemos alumnos nuevos y seguimos teniendo los antiguos alumnos, que la verdad que, hombre, lo que le da más confianza incluso a la monitora, que también, digamos, tiene una pequeña ayuda, porque esa persona que ya lleva tantos años con ella también pues le puede ayudar a demás compañeras, ¿no? Hacen de todo, de lo que tú no te puedas imaginar, hacen, de verdad que es espectacular, mochila, bolsa, vestido de comunión, porque este año hemos tenido un crío, estuve en la comunión y pregunté, y por cierto, digo, ¿qué traje, dónde lo has comprado? No, se lo he hecho yo, digo, espectacular, la verdad que cada vez, lo que te digo, sorprendente, vamos, es una pasada, la verdad que muy bien. Empezamos ahí preguntando si habría gente o no, y la verdad que ya llevamos 5 años, se dice pronto, ¿no?, pero que sí, vamos por el quinto curso ya en septiembre, bueno, septiembre, octubre que empezamos.